Juan Bautista Doiceide, periodista, escritor y marino mercante. Su libro Alrededor de Haroldo Conti, publicado por Sudestada, está dedicado a la examinación de la obra y vida del escritor y militante nacido en Chacabuco. Desde hace unos años, Doiceide vive a unos pasos de la casa que Conti tenía en el Delta, en el Arroyo Gambado. La casa funciona como museo desde el 2009 y Doiceide realiza allí un taller para revisar su obra. Haroldo Conti escribió novelas y cuentos, estudió filosofía, fue maestro y recibió distinciones por sus escritos. Su novela Mascaró, El cazador americano, fue premiada por la institución cubana Casa de las Américas en la víspera de la dictadura iniciada en 1976. La Secretaría de Inteligencia de la Argentina llevó a cabo un riguroso informe donde es objetado por su orientación marxista. Conti fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 y aún continúa desaparecido. Juan, si presentáramos a Conti como escritor, estaríamos hablando solo de una de sus facetas. ¿Quién fue Haroldo Conti? Es interesante la pregunta porque me parece que sobre todo habría que ir al modelo de escritor. Quizás es un modelo de escritor más presente en otras décadas, no tanto en este momento, donde los escritores suelen tener que ver quizás con la academia, con la enseñanza de la literatura, con talleres, con el trabajo freelance como periodistas o como autores de notas que tienen que ver con literatura. Haroldo Conti era otra cosa, en parte también porque era otra época. Me parece que lo fundamental de Haroldo Conti es la escritura. No hay que olvidar al Haroldo Conti militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero hay que tener en cuenta que los rasgos, las ideas que lo llevan al Partido Revolucionario de los Trabajadores ya están tempranamente en su escritura, en su práctica, bastante especial incluso para la época, y creo que en esta época bastante rara. Haroldo Conti había pasado un par de veces por el seminario, veces fallidas. La pregunta por la trascendencia, el interés religioso y hasta un cierto nivel de cristianismo popular subsistieron siempre en él. Ya siendo un hombre grande, militante de un partido marxista que estaba en la lucha armada, él seguía yendo a Luján una vez por año, como para marcar algo de esta religiosidad popular. Era también una especie de etnógrafo salvaje, era alguien que participaba de las discusiones políticas y gremiales de la Sociedad Argentina de Escritores, era alguien que tenía una vida muy activa en el Delta del Tigre, que conocía a los nutrieros, los que calafatean barcos, los que hacen transporte isleño, etcétera, etcétera. Era alguien que participaba de la redacción de Crisis, más como un hombre de la redacción que como un autor habitual. No es tan grande la producción de Conti en Crisis, pero sí era alguien que estaba permanentemente ahí. Y el carácter este de articular, de unir mundos, es lo que le hizo blanco de la represión, blanco temprano de la represión. O sea, fijémonos que el golpe es en marzo y él muy poquito tiempo después es secuestrado y desaparecido. Entonces me interesa marcar escritor fundamentalmente, periodista también, ex seminarista, profesor, pero por sobre todo esto un articulador de prácticas y de mundos. Conti nació en mayo de 1925, fue contemporáneo del Che. En tu libro Alrededor de Haroldo Conti vos planteás que no se puede pensar a Conti sin relacionarlo con Guevara. ¿En qué plano se dan estos cruces, no? ¿Qué planteás? En varios planos, obviamente en el plano político y en el plano de una adscripción político-partidaria. Una cuestión ética y en un enfrentamiento con el Estado que no admite tregua. Todo esto es algo que Conti ya presentía y estaba buscando bastante antes de ir a Cuba, bastante antes de empezar a ser atendido, como se decía en la época, por alguien del partido que le llevaba las publicaciones y las discutía con él, que era nada menos que Rodolfo Matarolo, que fue quien además escribió el primer libro acerca de Haroldo Conti,
Entonces el Che y Cuba con su revolución le vienen a resolver o a encaminar algo que él venía trabajando y venía pensando, tanteando quizás más que pensando. Delante de mi casa, en un patio de tierra raída, gastada como el género de mi camisa grafa, en un cantero someramente cercado por ladrillos musgosos, hay una planta de azalea que plantó mi madre hará unos 12 años. Sus flores de piel violeta tiemblan delicadamente con este ansioso viento de septiembre que levanta, en esta mañana, un fresco olor a terrones, a humo agrio, a pan casero, a húmedas maderas. A partir de esta plantita, que ahora flamea en la clara mañana y que mi madre riega todas las tardes apenas se pone el sol, yo reconstruyo, acaso invento, mi casa. Él es premiado y publicado por Casa de las Américas por el libro más caro cazador americano. Este libro es objetado por la asesoría literaria del Departamento de Coordinación de Antecedentes de la CIDE, y allí la CIDE justamente hace un minucioso análisis sobre este libro como de orientación marxista, ¿no? Bueno, ¿qué reflexión te merece esto que le ocurre a Haroldo estando vivo? Sobre todo me interesa reflexionar sobre los mecanismos de determinada formación social y política. Ya para la época de publicación de Mascaró, año 75, los planes estaban bastante claros, pero hay documentos más viejos de la que están en la Dirección de Inteligencia de Policía de la Provincia de Buenos Aires, no necesariamente generados por ellos, porque existía lo que se llama la Comunidad de Inteligencia, con lo cual intercambiaban figuritas los distintos servicios de inteligencia, pero ya en los años 60 andaban hurgando mucho y andaban clasificando y andaban etiquetando a la gente. Aún el libro más claramente político, más explícitamente político, más allá de que hay una gran metáfora del circo como del circo ambulante como insurgencia, aparece el documento. Esto implica que hay gente que está leyendo la producción literaria argentina y muchas veces cuando se investiga el periodo se piensa en los perpetradores del exterminio físico de la militancia, se piensa en los cuadros militares superiores y no se piensa que hay todo un apoyo civil, no un vago consenso a favor de la dictadura, sino un trabajo. Digo, había civiles que leían todo lo que se publicaba, escuchaban los programas de radio, escuchaban los discos, iban a las conferencias y anotaban y distribuían todo. A mí me genera mucha curiosidad saber qué opinarían de un cuento como Marcado, qué mareos se pegarían con Sudeste, quizás, ¿qué leía la inteligencia militar y policial argentina en esos textos? También por algo que me resulta un poco entre cómico y triste, que tiene que ver con la etiqueta de desaparecido, de autor desaparecido, que para mí es el inicio de un problema, la etiqueta de autor desaparecido, porque impone algo, una identidad, si es que se puede pensar en una identidad a partir de esa etiqueta, que es una imposición criminal de los perpetradores del genocidio. La característica de desaparecido como etiqueta tiende a aplanar la complejidad existencial, estética y política. Y sobre todo generó, me parece, en las generaciones posteriores, un problema nuevo. Había quienes por determinada lectura política de nuestro pasado se imponían, lectores jóvenes, el deber de leer a los desaparecidos, ¿no? Desde esta etiqueta. Lo político, lo explícitamente político, se encuentra rápidamente en Walsh, en la carta a la Junta, en quién mató a Rosendo, en Operación Masacre. Lo político en Conti es bastante más intrincado, entonces plantea otra dificultad, con lo cual puede desorientar, pero a su vez desorienta a otro grupo de nuevos lectores que suponen que todo aquello que haya tenido que ver con la militancia
no vale la pena leerlo, que es una estética derrotada del pasado y se pierden joyas como Sudeste, por ejemplo. Ahora, los censores enmascaró el cazador americano, digo, para salir también de esas palabras fuerzas que resonaron en la mayoría de las clausuras. Los censores en esta obra decían: el autor luce una imaginación compleja y sumamente simbólica. Enmascaró también, ¿no? Aparece lo simbólico, más allá de que fue pensada, digamos, un poco más linealmente, tal vez por el escritor, que ya era un militante político total, ¿no? En ese momento. Yo siento incluso que hasta en la lectura que hace ese innominado agente o agenta de inteligencia, no lo sabemos, hay hasta un grado de admiración, porque podría ser mucho más burdo el informe, más o menos como decir esto es una porquería. No, hay una valoración literaria que me parece que también da cuenta de la eficacia y de la peligrosidad. O sea, probablemente si una novela es muy mala, excesivamente mala, ni siquiera sea necesario censurarla. Acá por un lado estaba diciendo esta novela, ojo, hay un trabajo simbólico, sutil, etcétera, etcétera, pero es una novela marxista. Otro de sus libros, Con otra gente, publicado en el año 67 por el Centro Editor de América Latina, también es víctima de la censura. Bueno, me parece que con otra gente se llega a un extremo, la quema de libros a partir de una disposición oficial. Más de esto es quemar a los propios autores. A Haroldo Conti no lo quemaron, pero lo desaparecieron. Sin embargo, la censura operó de distintas maneras, no necesariamente tan extremas, pero quizás tan eficaces como una quema. Antes de la dictadura, ya antes de la dictadura debe decirse, durante la dictadura y en plena restauración, en plena transición democrática. Yo ignoro, porque no es mi tema de estudio, no quise insistir sobre el tema, en qué medida en una lista formal desde algunos organismos centrales de la educación y de la cultura del autodenominado proceso de reorganización nacional estaban incluidos los libros de Conti. Digo, no lo sé, más allá de la existencia de este informe respecto a Mascaró. Debemos tener en cuenta que, como dice el politólogo Guillermo O'Donnell, la dictadura lo que liberó también fue una serie de microdespotismos que terminaban jugando para ella. La censura no solamente era una censura centralizada, sino que tranquilamente un director de biblioteca, un director de colegio, un director de radio, podía tener sus propias listas negras. Con lo cual, ojo. Y además hay otra forma más de la censura que me parece que tal vez sea la más eficaz, porque es la que genera más raíces, tiene raíces de miedo, un poco como lo que plantea respecto a la tortura Tato Pavlovsky en una obra, donde un represor dice: nosotros operamos por irradiación, no vamos a torturar a todos los rebeldes ni a toda la población, pero algunos a los que no exterminamos los dejamos salir para que se sepa, digo, a qué pueden estar expuestos. Entonces, no es necesario torturar a todos para que todos tengan el miedo a la tortura. Del mismo modo, no es necesario censurar todos los libros para que los libreros, los profesores de literatura, los mismos lectores, tengan miedo de determinados libros. Los libros se conviertan en un peligro. Ya son un tópico las escenas de predictatoriales o de la dictadura, de gente que entierra o quema libros. Y esto tiene que ver con una conciencia de que los determinados libros se habían vuelto peligrosos. Esto termina operando, me parece, mucho después de la desaparición de los autores y cuando ya la dictadura se había retirado, por lo menos se había retirado del poder político formal. Porque, ¿qué significa que un escritor esté desaparecido más allá de la desaparición de un cuerpo, su muerte, la desaparición de un cuerpo que encarnaba determinadas prácticas, determinadas relaciones sociales, determinada adscripción partidaria?
tampoco está la obra. En el caso de Conti esto es muy paradójico, porque si bien jamás fue una pasión de multitudes, sí fue un escritor muy premiado, muy muy premiado, muy consultado por las radios, por la televisión, de salir en el diario Clarín, de salir en la tapa de la revista Gente como uno de los personajes del año, qué sé yo, junto a Graciela Borges, el Pato Pastoriza, Rimoldi Fraga, un cantor nacionalista que estaba casado con la hija del dictador Lanusse, que era alguien con una gran visibilidad. Y con posterioridad a la dictadura no estaba más. Me parece que esta censura que opera por irradiación seguía operando, a los editores no se les ocurría publicarlos, pero además parecía que era una estética pasada. Daniel Feierstein, un sociólogo argentino especialista en el campo de estudios de genocidio, tiene un libro que me parece fundamental para entender la última dictadura militar, pero también para entender cómo pesa esa dictadura sobre nuestro presente. Y él crea una nueva categoría de genocidio para denominar al genocidio argentino, que es el genocidio reorganizador. Es un proceso que, si bien incluye el exterminio de determinada cantidad de cuerpos de un colectivo nacional, tiene como objetivo no ese exterminio, ese no es el objetivo central, sino la instauración de nuevas relaciones políticas, sociales, gremiales, nuevas pautas culturales. El genocidio atraviesa distintas fases, la creación de una otredad negativa, el aislamiento de esa otredad negativa, el hostigamiento y debilitamiento, el exterminio físico, pero se realiza el genocidio en lo que se llama realización simbólica del genocidio, que es que determinadas cosas no puedan volver a ser pensadas y es como si nunca hubieran existido. Por ejemplo, los autores desaparecidos, con lo cual Haroldo Conti, aún avanzada la democracia, no era reeditado y sus libros eran un poco libros de catacumba. Yo acá traje un libro, la primera edición de Sudeste, de Fabril Editora, que marca mi encuentro con Haroldo Conti. Yo estaba estudiando en Buenos Aires en el año 84 en la Escuela Nacional de Náutica, no disponía de demasiado dinero, y Sudeste, Haroldo Conti lo saca con un montón de otros libros de Antonio Di Benedetto, ¿quién más estaba ahí? Néstor Sánchez, Miguel Ángel Bustos, libros que habían circulado tiempo antes y que, aunque no pesara quizás una censura formal, los dueños de la librería, que era la librería Hernández, habían pensado que era peligroso exhibirlos. Y entonces directamente lo que hicieron fue meterlos todos en un sótano, tapiar un sótano, y en 1983 los volvieron a sacar. Y así pude comprármelo. Me fascinó esta primera lectura. Quise empezar a buscar libros de él. Nadie sabía quién era Haroldo Conti, y en ninguna librería había libros de Haroldo Conti, ¿no? Ese era un escritor desaparecido en ese momento, ¿no? ¿Cómo seguía pesando? Juan, también se ve una clara expresión de su visión política en su texto, en el informe de Trelew, que la Comisión de Familiares de Presos Políticos Estudiantiles y gremiales junto a un conjunto de intelectuales, artistas y poetas, edita en 1974 como homenaje a los militantes asesinados de Trelew, del 22 de agosto de 1972. El informe sobre Trelew. Este material no puede circular ya que la AAA secuestra los ejemplares. ¿Qué planteaba Conti ahí en ese artículo que se llama Una misma sangre? Bueno, en principio lo que plantea ese artículo es otra inflexión en otro momento político de su guevarismo y de su cristianismo, ¿no? El informe sobre Trelew es uno de los informes de Barrilete. Barrilete era una revista, una editorial y unos sobres, revistas sobres, un poco a la manera de Vigo, pero más explícitamente políticos, que impulsaba el poeta Roberto Santoro. También desaparecido, o sea, no solamente la AAA secuestró buena parte del informe, sino que
muchos de los que participan del informe sobre Trelew están desaparecidos. Estos informes incluían distintas cosas, poemas, cuentos, textos de denuncia, textos de reflexión política, grabados, siempre una marca de los emprendimientos de Santoro, que convivieran distintas disciplinas, y el informe sobre Trelew a 2 años de la masacre no es una excepción. El texto de Haroldo Conti, que es Una misma sangre, es uno de sus textos más explícitamente políticos. Es un texto que desde su enunciación se plantea como un texto escrito en viaje. Él dice que lo sorprende la noticia de los fusilamientos cuando está muy cerca del lugar de los hechos, viajando por la Patagonia como parte de un equipo de filmación. Y a mí me parece un texto sumamente trágico. Yo siento que es un momento doloroso que da cuenta de una tragedia y da cuenta de un dolor. Afortunadamente Haroldo siguió escribiendo, porque después de este texto tan terrible en el que plantea que no se puede seguir escribiendo, él escribe no todos los cuentos, pero buena parte de los cuentos de la balada del Álamo Carolina. Por ejemplo, la balada del Álamo Carolina es posterior. Con lo cual la literatura sigue, o sea, en esa tensión, en esa contradicción que me parece que es fundante de los escritores que adhieren a la práctica revolucionaria, pese a lo que dice en ese informe y que expresa a tantos, él todavía le da un lugar más a su práctica literaria. Una semana después, no había vuelto. Un mes después, no había vuelto. Alguien oyó los ladridos del perro desde el río abierto, atropellándose y rebotando en la distancia. Era una cosa bastante curiosa que vinieran desde ahí. Luego languidecieron y cesaron en la placidez de marzo, y el que los había escuchado pensó que se trataba de una ilusión. Pero el Maldonado, que un día se apartó de su rumbo, en la primera crecida de abril encontró el bote boyando en medio del río, cerca de donde en el 34 se hundió el primer Clara Donadei. El viejo y el perro estaban acurrucados en el fondo del bote como si durmieran. Eso parecía, salvo aquel olor que nos alcanzó de lejos cuando el Maldonado lo remolcó hasta el Honda. ¿Qué pasa con Conti en los últimos momentos de su vida hasta que lo secuestran, ¿no? ¿Qué ocurre en todo ese momento del final? Conti tenía bastante conciencia de lo que se venía. Hay una famosa carta a Fernández Retamar, director de Casa de las Américas, porque Casa de las Américas se convirtió en una referencia cultural y política para Haroldo, y Fernández Retamar en amigo personal, y en una carta del verano del 75-76, Conti le dice que viene un golpe que no es comparable a los golpes de Estado anteriores y que se calcula que va a haber 30.000 muertos. Lo dice con esta cifra, 30.000 muertos. Él tuvo el ofrecimiento de dejar el país y militar difundiendo lo que sucedía en la Argentina en el exterior. Y acá me parece que pesan dos cosas que en Haroldo son casi la misma. La ética cristiana y la moral de combate guevarista. Ya hubo muchos compañeros que murieron, él no se va a ir. Entonces decide quedarse en Argentina, pese a saber que no va a ser un golpe como los anteriores, donde bueno, alguien podía torturarlo, estar un tiempo desaparecido, pero después lo blanqueaban y estaría unos años preso, pero lo largaban, sino que era un golpe, no se conocía un golpe así en nuestra historia. Él lo sabía, decide quedarse. Venía adoptando medidas de clandestinidad bastante lábiles. Él vivía en la calle Fitzroy, en pleno Palermo. No le daba la dirección a demasiada gente, pero digamos que no es una gran medida de clandestinidad. Y además era muy difícil para alguien como él ser clandestino. En la jerga de la época, Haroldo era un jetón, tipo alto, grandote, de ojos claros, además, digo, no es fácil de perderse en la multitud.
Así que bueno, esos son los últimos momentos, los últimos meses de Haroldo. A mí me interesa rescatar sobre todo lo más luminoso, ¿no? Él en la primavera del 75, época ya muy jodida, visita la isla Paulino y escribe la que va a ser la última de sus crónicas, maravillosa, que sale en la revista Crisis, es su último texto en Crisis, Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino, donde él hace de esa isla una metáfora del país. Como escritor, como investigador, como periodista, como lector, ¿qué resonancias de la obra de Conti hay en vos? Me parece que las resonancias personales son las más difíciles de sentir. Quizás parezca paradójico, pero creo que es así. Sobre todo lo que encontré, y esto debe destacarse, me parece que, digo, que hay que marcarlo, me genera la lectura de la mayor parte, de la gran mayoría de la producción textual de Conti, me genera gran placer y me lo sigue generando pese a que lo he leído y releído, ¿no? Textos como Sudeste, Todos los veranos, Marcado, la mayor parte de los cuentos de La balada del álamo Carolina, me parece que son grandes textos, Alrededor de la jaula, En vida, la crónica que mencionaba, Tristezas del vino de la costa, me parece que están entre lo mejor de nuestra literatura y que merecen ser releídos. O sea, eso me encontré por un lado. Por otro lado, como habitante ya no tan reciente del Delta, encontré una especie de instrucciones para vivir en el Delta, que están dispersas por su obra. También me encontré gente amiga, digo, que lo trató, y que bueno, que ahora son amigos, azarosamente vivimos en la misma isla, así que también es una especie de guía. Haroldo Conti, como parte de esta realización simbólica del genocidio, me parece que fue en principio recordado de determinada manera, no me parece mal que estén este tipo de homenajes, no sé, desde un embarcadero en Berisso, hasta un centro de la memoria en la ex ESMA, pasando por un muy buen concurso de literario para jóvenes escritores que se llamó Haroldo Conti. Muchas cosas se llaman Haroldo Conti, hasta hay un vino de una gente de Chacabuco que se llama Los Haroldos. Pero me parece que un escritor está vivo cuando se lo lee y sobre todo cuando se lo relee, y esa relectura es un poco como el combustible de nuevas escrituras.